onda, bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito de All Star en el canal. Esta vez les traigo el showcase de esta nueva unidad 7 estrellas que salió dentro del juego. Este es el Tanjiro Humble Swordman. Bueno, en este caso aquí tengo el 5. Para poder conseguir el 7 estrellas, pues tienes obviamente que evolucionarlo. La única manera de poder conseguir este personaje 5 estrellas para poder evolucionarlo hasta el 7 es sacándolo del Special Banner que acaban de agregar. Es este que tiene la portada Tanjiro y al Jonathan Joestar. Nada más nos vamos a Characters y pues se dan cuenta, el que podemos conseguir es el 5 estrellas, que tiene encantamiento de naturaleza. Tiene un buff de categoría del 10%, pues porque es un 5 estrellas en la categoría de Mutlite. Y pues aquí tenemos evolución 6 y obviamente la evolución 7. Como ya tengo esta unidad a nivel 175, pues quiero mostrarles las 3 fases de esta tropa. Así que vamos a la zona de entrenamiento, vemos sus ataques, sus efectos y lo que puede hacer por nosotros en el mapa. Y pues bueno, banda, estando aquí en la zona de entrenamiento, nos damos cuenta de que el Tanjiro es totalmente starter. Solo 500 de dinero colocarlo en el mapa. A nivel 175 tiene un daño de 23.500. La verdad es que tiene un buen daño. Esto obviamente con orbe de fuego. Yo les recomiendo que si los quieren probar con su máximo poder, les pongan orbe de fuego. Tiene un rango de 40 y ataca cada 6 segundos. Lo que no me gusta es que su AOE es The First. O sea, no tiene full AOE, sino que en este caso nada más está atacando a una unidad a la vez. Vamos a ver ese primer ataque. Y pues desde que las unidades llegan a su rango, te lanzas a ellos con su espada y pues tiene el ataque típico de cuando usa la respiración del agua, ¿no? O sea, su ataque normalito. La primera mejora es de 10.000, dejándolo con un daño de 37.600, mismo rango y mismo spa. La siguiente mejora es de 15.000, lo dejamos con un daño de 84.800, mismo rango de 40 y atacando cada 6 segundos. La siguiente mejora de 20.000, lo deja con un daño de 179.000, mismo rango, mismo spa, pero en la siguiente ya tiene un nuevo ataque. Esta sería la última mejora y es de 35.000. Igual la unidad está un poquito cara, no tanto. Ya maxeado, por fin cambió su AOE, ahora tiene una AOE en cono, tiene un daño total de 344.000, rango de 70, igual atacando cada 6 segundos. Yo creo que su spa está chido, su rango no está tan mal. Y pues bueno, para hacer un 5 estrellas tiene buen daño. Ya con una AOE en cono ya puedes atacar a más enemigos. Nos costó como 80.000, 80.400 en maxearlo. Y esto obviamente a nivel 175 con su buff de categoría del 10 por ser un 5 estrellas y su orbe de fuego. Vamos a ver ese nuevo ataque. Y aquí no se lanza las unidades, sino como que usa su respiración del agua para crear unas olas de agua, literal. Entonces como que levanta su espadita, se crea como agua atrás de él y lanza eso para atacar a las unidades. Está chido, no tiene ninguna especie de daño elemental, pues porque en este caso no está usando fuego, solamente está usando su espada. Me hubiera gustado que hiciera por lo menos sangrado, pero pues nada más está atacando sin ningún daño extra. Pero igual para hacer un 5 estrellas siento que no está tan mal. Vamos a ver cuánto daño puede hacer ya con un buff del 250%. Y dejamos al Tanjiro 5 estrellas ya maxeado a nivel 175 con un buff del 250%, su buff del 10 por categoría y orbe de fuego con un daño total de 1.2 millones, rango de 84 y atacando cada 6 segundos. Es un buen 5 estrellas, bro. La neta está muy bueno. Yo creo que si eres de mundo 1 y esta unidad te tocó, maxealo totalmente. Y si lo puedes bufear con Brook o con Erwin, aunque sea, podrías conseguir un daño bastante brutal. Claro, para mundo 1, ya entrando a mundo 2 y mundo 3, bueno, la unidad no la recomiendo para mundo 3 por su encantamiento de naturaleza. Tal vez para mundo 2 en algunas raids como la raid de Hell, pues sí serviría un poco. Eso sí, la unidad solamente ataca terrestres, no tiene ningún tipo de daño aéreo y pues que no haga daño elemental me sigue como creando ruido, como que no me agrada eso. Por otra parte, el diseño está muy chido, me gusta que se mueva, que la unidad ya no sea de esas que se quedan tiesas nada más. Ya están haciendo que todas estas unidades nuevas tengan como ese efecto, como un movimiento peculiar de cada personaje, y lo hicieron muy bonito. Digo, la ropa está muy bien hecha, la espada y todo tienen los detalles bastante chidos, hasta los aretitos aquí se ve bastante cool. Creo que son los mismos aretes que consigues para la raid del mundo 2 para hacer los 7. Pero bueno, banda, ese solamente fue el 5 estrellas. Vamos a ver su primera evolución para así convertirlo en el 6. Si se dan cuenta, lo que nos pide es, bueno, un Tanjiro 5 estrellas de los nuevos. Nos pide 3 Tanjiros 5 de los anteriores, de los que ya existían. Si los buscamos en el inventario, los podemos diferenciar porque el chido está más cabezón, güey. El del banner de Stardust tiene como que la cabeza más grande y estos están más chavalitos. Además de que estos sí hacen sangrado. Eso está raro, ¿no? Que el 5 del de Stardust no haga sangrado y el anterior sí. Nah, bro, ¿qué les costaba ponerle el daño elemental? Sería muy bueno. Pero bueno, con que tengamos 3 de estos, ya podemos evolucionar al bueno. Además de que te pide 2 demonios. Estos sí los tendrías que conseguir forzosamente en el mundo 2 o en el banner de oro. Yo tengo tantos pues porque la verdad los saqué del banner de oro. Estuve tirando mucho, así que voy a evolucionar a 2 para poder conseguir los que me faltan. Y ya con esos tengo para evolucionar al Tanjiro. Así que le tienes que quitar el candado y te lo tienes que desequipar, si no, no te deja evolucionarlo. Le damos en Evolve, le damos en Upgrade y ahí tenemos al Tanjiro 6 estrellas, el Humble Swordman Furious. Con una categoría de Mutilate, la misma, pero en este caso está bufeando en un 15%. Mantiene su encantamiento de naturaleza, pero ahora tiene
tiene este nuevo efecto especial que se llama Sunburn, como quemadura solar, por así decirlo. Este efecto tiene su truco. En resumidas cuentas, lo que hace es ralentizar y quemar. O sea, tiene daño elemental y aparte ralentiza. Vamos a la zona de entrenamiento para ver sus ataques, sus efectos y lo que puede hacer por nosotros en el mapa. Pero en este caso me voy a llevar a Katakuri también para que ralentice a las unidades y ustedes puedan ver bien qué es lo que hace este nuevo efecto en esta tropa. Y pues bueno, ya estando aquí en la zona de entrenamiento, nos damos cuenta de que el Tanjiro 6 ya cuesta 1000 de dinero colocarlo en el mapa. Ya no es starter. Al nivel 175 tiene un daño de 24.600, rango de 40, pero en este caso ataca cada 8 segundos. El daño está muy parecido al 5, pero es un poco más lento. Esto obviamente con un buff del 15% y su orbe de fuego. Vamos a ver ese primer ataque. No me gusta que sean de AoE First, bro. O sea, que nada más ataquen a una unidad a la vez. Eso sí, nunca me ha gustado de una unidad starter, por así decirlo. O una unidad que su primer movimiento sea de AoE First. Pero supongo que es como para obligarte a mejorarlo, ¿no? Para que no nada más lo coloques en el mapa y ya, sino que en raids, historia y donde sea que lo uses, forzosamente le hagas algunas mejoras para quitarle ese AoE tan malo. Y su primer ataque es que se transforma en su papá. Creo que es como en su papá, como que se ve una sombra de ahí de alguien. Sí, creo que es su jefe o es el Yorichi. La verdad no sé quién sea. No estoy muy familiarizado con los personajes, pero se ve chido. Se ve muy bien. Además de que luego desde que entró a su rango empezó a hacer el Sunburn, empezó a hacer la quemadura solar. Vean cómo es la transición. O sea, es súper rápido. Se transforma así como por un instante y se lanza con su espada a atacar a los enemigos. Ahora ya está usando su respiración solar, ya no está usando la de agua, ya como que se supone que quema y pues sí, obviamente hace este pequeño daño elemental a las unidades. Eso ya lo hizo muy bueno, bro, que desde el principio está haciendo daño elemental. Hay pocas unidades que hacen eso, pero igual que esté atacando solamente a una tropa, pues como que le quita puntos. La primera mejora es de 5000, dejándolo con un daño de 41.800, mismo rango y mismo spa. La siguiente mejora es de 7500 y lo deja con un daño de 91.100, mismo rango de 40 y atacando cada 8 segundos. La siguiente mejora es de 12.000. Lo dejamos con un daño de 201.000. Mismo rango, mismo spa. Sigue teniendo AoE First, incluso porque ya nos hemos gastado casi 25.000 en maxearlo. Pero tiene otra mejora de 20.000, donde ya tiene un daño de 349.000. Mantiene su rango de 40 y su spa de 8 segundos y su AoE de First. Y hasta su última mejora de 30.000 cambia su ataque. Vamos a mejorarlo. Y dejamos al Tanjiro 6 estrellas con una AoE en cono. Ya maxeado a nivel 175 con un daño total de 522.000. El rango de 90 y atacando cada 8 segundos. Estuvo bien que aumentara su rango, que tenga AoE en cono, lo mismo que con el 5 estrellas, pero no me gusta que hasta la última mejora cambie su AoE, bro. Eso sí no está muy cool. Su daño está bien, tiene un daño de 500.000 para una unidad 6 estrellas, está bastante chido. Esto ya saben, con orbe de fuego y con su categoría del 15%. Igual me gustaría ver ese nuevo ataque. Sigue manteniendo su quemadura solar, pero no ataca aéreo, solamente a los terrestres. El ataque está bueno, crea como un remolino de fuego y se lo lanza a las unidades. O sea, ya no se mueve la unidad como tal. Se sigue transformando en ese personaje misterioso. Creo que sí es su jefe, güey. La neta no estoy seguro. Pero sí, se sigue transformando en él y lanza como ese ataque de fuego a las tropas. Hace la quemadura, lanza el ataque. Y se ve bonito. El ataque está bastante chido. Vamos a bufearlo con Urahara para ver cuánto daño puede llegar a hacer. Y dejamos al Tanjiro 6 estrellas ya maxeado a nivel 175 con un buff de categoría del 15%, orbe de fuego y con un buff manual del 250%, con un daño total de 1.82 millones, rango de 108 y atacando cada 8 segundos. Está bien, casi 2 millones de daño. Digo, es solamente el 6 estrellas. Me hubiera gustado que hiciera más, pero que tenga este efecto del Sunburn ya lo hace bastante bueno para Mundo 2. Lo podrías usar para algunas raids. No lo consideraría meta, aunque sea muy económico, más que nada porque su encantamiento solo te sirve para algunas raidsitas. O sea, solamente lo podrías hacer como para Hell, tal vez para algunas historias del Mundo 2, pero más allá de eso pues no te serviría mucho. El precio está bien. Nos estamos gastando alrededor de unos 77.000, 76.000 en maxearlo por ahí. Así que por eso aparte lo veo bastante chido. Déjenme explicarles cómo funciona el efecto de Sunburn. Voy a poner algunas unidades que sean elementales por acá y obviamente pues las voy a hacer más fuertes, ¿no? Las vamos a hacer de 2 millones. Lo que pasa con esta tropa, o bueno, con este nuevo efecto que le agregaron a estas unidades, que también de hecho Jonathan Joestar lo tiene, es que va a ser un daño elemental a las unidades. No se sabe de cuánto. Muchos me dicen que es de el por 8 de su daño, o sea, 8 veces el daño que está haciendo. Otros dicen que es el 6. Eso sí no se los podría asegurar, pero lo chido de esto es que no solamente es un daño elemental, que está muy bueno. Se dieron cuenta, destruyó a las tropas bastante rápido. Él está haciendo 500.000 de daño y tropas de 2 millones no le duraron mucho, pero lo que hace es que ralentiza a las unidades en un 18%, o sea, además de estarlos quemando, van un poquito más lentos en el momento en el que tienen esa especie de quemadura alrededor. Van más lentos de lo que irían normalmente. Y lo bueno de esta quemadura, o bueno, de este slow del 18%, es que aparte es acumulado
acumulable. Ya tenemos estas tropas ralentizadas, ¿no? Entonces vamos a usar al Tanjiro con su Sunburn. Y lo que hace es que las tropas todavía van incluso más lentas. O sea, los va quemando. Van ralentizados con un 50% por culpa de Katakuri. Y ahora con esta quemadura todavía tienen un 18% más, llegando a tener un total del 68% de lentitud a lo que normalmente irían estas unidades. ¿Se dan cuenta? Va un poquito más lentas de lo que irían con el slow. O sea, sí se nota, la verdad, se nota. Yo creo que en oleadas muy altas en infinito te darías más cuenta, ya que esta tropa pues está buena para infinito, sobre todo el 7 estrellas. Pero pues ese sería como el truco, o bueno, el efecto especial que tiene esta habilidad. Ralentizar en un 18% extra, que es acumulable al slow que ya tiene cualquier tropa. Y aparte, un daño elemental que le está haciendo una quemadura poco a poco a las unidades. Eso sí, la quemadura no podría decirles de cuánto es. Yo me imagino que es igual o muy parecido al daño que está haciendo como unidad. Me refiero a que está haciendo 522 de daño por golpe. Estaría haciendo lo mismo por la quemadura. No creo que esto le multiplique el daño, porque si no, en ese caso la unidad estaría muy rota. Pero lo importante es cómo utilizarlo con unidades como Katakuri, como Barba Negra en Raids o en Infinito, para que tú puedas ralentizar con una tropa específica para slow y después ralentizar con el Sunburn para que vayan mucho más lentas y obviamente les estás haciendo un daño elemental. Pero bueno, banda, eso solamente fue su versión 6 estrellas. Todavía tenemos una evolución más. Si elegimos a la unidad y le damos en Evolve, nos damos cuenta de que nos pide un Tanjiro 6 estrellas de los nuevos, nos pide un Yutaro, que ya saben que esta unidad ya nada más sirve para comida. O sea, se la dimos a Nezuko y pues ahora hay que dársela también a Tanjiro. Y nos pide 20 de estos aretes que se consiguen en la nueva Raid de Sun. Bueno, Sun Raid, que está en el mundo 2, en el modo aventura. Si entramos a donde están las Raids, nos damos cuenta de que aparece hasta arriba. Eso está súper cool, que ya las nuevas Raids se aparezca con el nombre de New y te diga aquí Sun Raid. Imagino que van a estar haciendo eso, que la nueva aparezca hasta arriba, pues para que la identifiques más rápido y sepas cuál es, obviamente, la de la actualización reciente, ¿no? La Raid está bastante sencillita. El mapa es exactamente el mismo mapa en el que consigues los demonios para evolucionar al Tanjiro 6. Es igual al mapa del mundo 2, pero en este caso el mapa está como destruido, como si los edificios se hubieran caído. Ya saben, como en el anime. Los enemigos atacan desde tres lados. Yo les recomiendo que lleven unidades con encantamiento de luz, porque las tropas en esta Raid vienen con encantamiento de oscuridad. Entonces, buenas unidades para esta Raid sería, por ejemplo, Madoka. Madoka sería totalmente meta porque es aérea y tiene muy buen daño. Mob Psycho 6 estrellas, ya saben que es muy bueno, obviamente por su encantamiento y por el daño que tiene. Los G-Brothers también están muy bien. Puedes usar a Krillin también para defender a Mikasa. Incluso Big Mom podría ayudarte un poco. Pero saben que también tenemos otra opción para poder pasarte esas Raids, que es usar a Asta. Asta está perfecto para ese tipo de tropas porque tiene encantamiento de oscuridad y aparte cambia el encantamiento a sagrado. Así que si tú te llevas a Asta, pues podrías llevarte un combo como con Aizen, como con Nezuko y cualquier unidad que tenga encantamiento de oscuridad para hacerles ese 200% más de daño, pues por hacerles el counter en el encantamiento. En esta cuenta yo no tengo los aretitos para evolucionarlo, pero en mi cuenta principal ya tengo al Tanjiro 7 estrellas evolucionado. Esta sería la forma, bueno, del cómo se ve. El blessing que traigo no es de Tanjiro, este es de Trunks, pero se ve muy chido. Lo que nos dimos cuenta, el blessing que trae Trunks, el de los deseos de Eren, pues se ve muy bien, como que combina con el Tanjiro. Pero si se lo quito, tenemos pues nada más esto, ¿no? Es el personaje como tal, que de hecho me está atravesando la cara. No me gusta que la espada la tenga de este lado. Se lo hubiera puesto en la otra mano, bro, qué pedo. Pero pues así es como se vería. Tiene como su respiración solar que le sale de su boquita, además de que tiene la cara como toda endemoniada y pues ya tiene como heridas por todo el cuerpo, ya saben, como en la batalla final. Y ya que lo tenemos maxeado al nivel 175, banda, vamos a la zona de entrenamiento. Vemos sus ataques, sus efectos y lo que puede hacer por nosotros en el mapa. Me hubiera gustado que ese Tanjiro tuviera Blessing. No le pusieron Blessing. Sigue manteniendo su encantamiento de naturaleza. También tiene el efecto de Sunburn. Y pues bueno, en este caso tiene este bonus del 20% de dinero, lo cual está súper cool, porque antes nada más existía el 15% de dinero que te lo daba Mikasa. Era el máximo que había. Aizen lo tuvo un tiempo, ya se lo quitaron. Y ahora ya hay un 20% de bonus para Speedwagon, para Bulma y bueno, para todas las unidades de economía. Solamente lo tienen dos tropas, que sería el Tanjiro y Meliodas, obviamente por ser 7 estrellas. Pero igual los puedes traer como líderes para tener un ingreso extra en tus partidas. Además de su categoría de Mutilate, que lo bufea en un 20% en cuanto a su daño. Ya estando aquí en la zona de entrenamiento, nos damos cuenta de que el Tanjiro 7 estrellas igual cuesta 1000 de dinero colocarlo en el mapa. A nivel 175 tiene un daño de 24.400. Creo que es el mismo daño del 6 estrellas. Rango de 40, el mismo rango de 5 y del 6. Y ataca cada 7 segundos. Lo bueno de este es full AOE. Está excelente, bro. Este sí ataca en todo lo que es su rango. No es de AOE First. Está perfecto, porque este va a atacar a todas las unidades que lleguen a su rango. Vamos a ver este primer ataque. Desde el momento del que lo colocas ya tiene la quemadura solar, o sea, este Sunburn, que va a ralentizar y atacar con daño elemental a las tropas. El primer ataque es que ataca con la respiración de agua y la respiración de fuego al mismo
mismo tiempo. Creo que ya no se transforma en su papá, ¿no? Ya es él, o sea, ya no se transforma en el otro señor, ¿no? La verdad no sé quién era, no sé si era su papá, pero bueno, ya no se transforma. Ahora nada más hace su efecto como un remolino. Obviamente full AOE, pues se ve muy chido, como que sí combina la animación con el ataque. Y en este caso combina ambas respiraciones. La primera mejora es de 2250, bastante económico, lo dejamos con un daño de 41700, mismo rango y mismo spa. La siguiente mejora es de 5050, dejándolo con un daño de 104000, rango de 40 y atacando cada 7 segundos. La siguiente mejora es de 7500 y lo dejamos con un daño de 171000, mismo rango, mismo spa. Y en la siguiente mejora de 10000 se supone que ya cambia su ataque. Ok, en esta mejora ya cambió su AOE, ahora tiene una AOE circular, un rango de 100, que está excelente, y tiene un daño de 325000, igual atacando cada 7 segundos. Oye, yo creo que hasta este punto está bastante chido, lo puedo usar para alguna raid, lo puedo usar obviamente también para historia. Y nos hemos gastado 24000, 25000 más o menos en maxearlo, lo cual lo hace bastante económico. Vamos a ver ese nuevo ataque, y ya está haciendo casi medio millón de daño, igual está bastante cool. Hasta esta mejora no está atacando aéreos, bueno, todavía. Ok, en este nuevo ataque se lanza a las unidades, igual sigue haciendo la quemadura solar, y pues literal ataca con su espada, ¿no? Sí, o sea, como que explota en el suelo, se ve muy chido cuando cae en el suelo, o sea, como la explosión aquí de la tierra toda quemada, como que deja una secuela de su ataque. Igual las llamas, estas como flamas que salen de su espada, son muy parecidas a las del anime, bro. O sea, como que sí lo animaron bonito, la verdad la animación está muy bien. Tiene otra mejora de 27000, que igual no es tanto dinero. En esta mejora se supone que ya se hace híbrido, vamos a mejorarlo. Ok, aquí tenemos un daño de 654000, mismo rango de 100 y atacando cada 7 segundos. Hasta este punto nos hemos gastado alrededor de unos 50000, 52000 más o menos en maxearlo. Nos podría servir perfectamente para raids y tiene más de medio millón de daño. Esto obviamente con una categoría del 20% por traerlo como líder y su orbe de fuego. Vamos a bufearlo con Urahara para ver qué daño le podemos sacar en raid. O sea, si lo maxeas hasta este punto en una raid, tendrías una unidad de 2.29 millones, rango de 120 y atacando cada 7 segundos. Atacando aéreos, bro. O sea, ralentizando a los aéreos, porque se supone que hace como un slow, ¿no? A las unidades con su sunburn. Entonces, si hacemos esto, empieza a quemar a los aéreos. Sí, se queman los aéreos y pues sí los ralentiza. ¡Ey! Está excelente. Es de las pocas unidades en el juego que llegan a ralentizar aéreos con un ataque. Antes nada más estaba Ichigo 6 estrellas, el primer Ichigo que salió, que se pudo evolucionar, que necesita un orbe para ralentizar aéreos. Bueno, ahora con Tanjiro le puedes dar un pequeño slow también a estas unidades. Además de que obviamente los vas a estar quemando y pues atacando. Su rango está muy bien. Yo creo que su rango para raids y para historia está decente. Hasta ahorita tiene un rango de 100 que le sirve mucho. Y ese AOE circular para atacar a muchas unidades. Ya la siguiente mejora es de 300000. Sí lo podremos mejorar en alguna raid, porque últimamente las nuevas raids tienen 19 oleadas. Así que yo he llegado incluso a maxear un Tanjiro en raids. Por esa parte yo creo que sí podrían maxearlo. Pero igual está un poco cara. Vamos a mejorarlo. Lo dejamos en este caso en su séptima mejora con un daño total de 1.09 millones, mismo rango de 100 y atacando cada 7 segundos. Ya tiene un buen daño y aquí más de un millón, está excelente. Si lo dejas a maxear este punto en una raid sería perfecto, pero yo creo que ya de aquí en adelante sería lo mejor para infinito. Sigue manteniendo el mismo ataque, aunque ya mejoró su daño, el ataque sigue siendo el mismo. Aún tiene otra mejora de 500000, igual lo mejoramos y lo dejamos con un daño de 1.6 millones, mismo rango de 100, igual atacando cada 7 segundos. Mantiene el mismo ataque, pero todavía tenemos una última mejora de 800000, que es la más cara. La unidad no tiene un precio muy elevado. Vamos a mejorarlo. Y dejamos al Tanjiro 7 estrellas. Ya maxeado al nivel 175. Con un daño total de 2.69 millones. Rango de 120 y atacando cada 7 segundos. Su daño no es muy bueno. Digo 2.69 millones. Hay 6 estrellas que hacen eso y más. Su rango está bien. Eso sí me gustó. Aquí ya cambió su AOE. Ya tiene una AOE en cono. Lo bueno es que sigue atacando aéreos. Sigue haciendo su quemadura solar. Bueno, en este caso su daño elemental. Y su slow, su ralentización. Así que por esa parte me agrada. Se supone que cambió su ataque. Sí, aquí como que hace el ataque doble con la respiración del agua y la respiración solar. Y pues simplemente se lanza a las tropas. El ataque está bonito. El ataque sí me gustó. La verdad lo hicieron muy chido. Siento que a la animación le faltó un poco, pero pues no está mal hecho. A ver, vamos a verlo desde acá. Tiene bastante rango, así que lo puse un poquito más atrás. Me gusta como que crea como unas alas con el fuego, bro. O sea, como un fénix atacando. No sé cómo decirlo. Se ve muy chido. Además cuando explota. Ey, se ve bastante cool. Vamos a bufearlo con Urahara para ver qué tanto daño le podemos sacar a esta unidad. Y dejamos al Tanjiro 7 estrellas y ya maxeado con un buff del 250%, un buff de categoría del 20 y su orbe de fuego con un daño total de 9.44 millones, rango de 144 y atacando cada 7 segundos. Atacando aéreos, haciendo daño elemental y ralentizándolos poquito, ¿no? Poquito. La verdad la unidad está sencilla, no está nada mal. O sea, yo creo que sería de esas tropas que te servirían mucho para historia, mucho para raids, sobre todo por el bonus del 20% que tienen las unidades de dinero. Igual podría ser un buen support, ya que como el slow es acumulable, puedes ralentizar un poquito más
a las tropas que ya están ralentizadas. El daño elemental todavía no tengo idea de cuánto puede ser, banda. Yo sigo creyendo que este daño elemental es exactamente igual al de su daño total. Porque, por ejemplo, si spameo unidades con 3 millones de daño y si el Tanjiro está haciendo 2.69, su daño elemental pues los deja con 300 mil de daño. O sea, sí, básicamente está haciendo eso. Está haciendo el mismo daño elemental que está haciendo su golpe. Entonces no creo que su daño se multiplique, pero sí ataca elementales, lo cual ya es un bonus extra porque pocas unidades atacan elementales. Son aéreos y aparte de que ralentice, pues bueno, ya le dio como un efecto bastante cool. Igual creo que la unidad está muy bien hecha. Le faltó su blessing, banda. No me gusta que no tenga el blessing. Lo puedes combinar con algunos. Vi que el de Yamamoto también se ve muy chido. El de Trunks yo creo que sería el más fácil de conseguir y el que le queda perfecto. Y ya sería de que ustedes vayan haciendo algunas combinaciones. En cuanto a modalidades de juego, yo lo recomiendo más para raids. Para raids y para historia. Y pues bueno, bandita, ese sería el Gonpanchiro 7 estrellas. Esta nueva unidad que agregaron en el banner de los Stardust. La verdad está bueno. Yo creo que me decepcionó un poco porque tenía expectativas muy altas acerca de él. Tengo que dejar de hacer eso. Tengo que dejar de tener esas expectativas muy altas sobre una unidad nueva porque siempre me pasa lo mismo, bro. Me pasó lo mismo con Meliodas, me pasó lo mismo con Aizen y pues bueno, ahora con Tanjiro. Yo sabía que iba a ser como una unidad de soporte, pero no creí que lo fueran a meter así. Bueno, en este caso es muy bueno que tenga un 20% de bonus. O sea, las buenas noticias es que al menos ya existen 7 estrellas que tienen ese 20% de bonus de dinero. Es mucho ingreso, o sea, puedes maxear mucho más rápido a las unidades de economía. Así que en raids, o bueno, en esa nueva raids donde ya están durando más las partidas, puedes llegar a mejorar una unidad tan cara como el Tanjiro, incluso como Aizen. Déjame en los comentarios qué les pareció la unidad, banda. La verdad, los efectos están muy bien. Igual no son la gran cosa, pero están muy bien animados. La unidad está muy bien hecha, bro. Me gusta cómo se ve la espada todo con fuego y cómo le está saliendo el fuego de la boca. Eso sí me encantó. Creo que lo que están haciendo es no poner tantos blessings porque a los nuevos jugadores se les traba el juego al entrar. He visto que, por ejemplo, ahorita ya el juego nada más puedes tener 40 jugadores dentro de un lobby, dentro de un servidor privado. Ya no puede haber más de 40 porque la banda se traba. Celular, por lo menos, se te cierra el Roblox el momento en el que entras a Mundo 2 porque hay más de 60 personas dentro de un server y pues se traba, ¿no? Bueno, ahora ya no. Ahora ya nada más pueden entrar 40 y eso sí, ya los nuevos personajes, o bueno, lo que hemos visto es que estos nuevos personajes en ninguno tiene blessing. El último que sacaron con blessing pues fue Katakuri y el Ichigo, ¿no? Ya de ahí fuera pues nos hemos tenido que esperar porque ninguna otra unidad 7 estrellas tiene ese aditamento especial. A ver si más adelante le dan una optimizada a todos los mundos y a todos los lobbies para poder seguir teniendo unidades con blessings, que la verdad creo que es de las cosas que más nos gustan de estos nuevos 7 estrellas. Muchísimas gracias por ver el videito, banda. No se olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Tomen agüita. Adiós. I love you.